las familias se dan medidas focalizadas que seleccionan quién necesita un bono y quién no tanto. Para las empresas se dan medidas genéricas, como la suspensión perfecta de labores, que no distingue entre quienes necesitan un apoyo para no quebrar y quienes, con las utilidades que han generado, podrían afrontar tranquilamente la crisis. En el mes de julio nos están obligando a pagar doblemente, ya que según ellos vamos a recibir mayor ingresos o si no gratificaciones.